El reloj del Ayuntamiento de Alicante ya está preparado para dar las 12 campanadas de fin de año. Esta mañana el maestro relojero campanero ha revisado que esté todo a punto para cuando llegue el momento. La autopista AP7 dejará de cobrar peaje desde Nochevieja entre Alicante y Tarragona. La suspensión de las barreras de peaje de esta autopista es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de la explotación que actualmente tiene Abertis. Alicante es la ciudad de la Comunidad Valenciana más buscada para pasar la Nochevieja y la décima del mundo más buscada por los viajeros españoles. El viajero nacional ha puesto en Alicante sus ojos por delante de Berlín, Lisboa, Viena o incluso Valencia. El autobús de la Navidad de Alicante supera los 5.500 usuarios, casi doblando los de 2018 en el segundo año de esta línea especial gratuita. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos para 2020 con el respaldo del equipo de gobierno y la abstención de Compromís. Este acuerdo ha sido posible por la inclusión en las cuentas de un decálogo de impulso municipalista de Alicante propuesto por Gerard Fullana. Cada 31 de diciembre el reloj de la plaza del Ayuntamiento de Alicante cumple con su cometido, dar las 12 campanadas para que las miles de personas que se congregan en la plaza se tomen las 12 uvas de la suerte. Es una responsabilidad muy grande para José Miguel, el maestro campanero relojero que revisa unas horas antes que todo esté perfectamente sincronizado. Tenemos que verificar que todo esté sincronizado, de tal manera que coincidan las campanadas con las saetas que la gente ve desde la calle. Tiene que estar todo perfectamente coordinado. Lo que prácticamente nadie mira el reloj durante el año, Nochevieja lo mira todo el mundo. Entonces tiene que estar funcionando a la perfección. Esa es su responsabilidad, hacer que el reloj y la campana estén sincronizados para la ocasión. Esta es la campana horaria que dará las 12 campanadas, y que da las horas generalmente, y de la que todos estaremos pendientes en la noche de Nochevieja y también a mediodía, cuando se darán esas campanadas infantiles. Estamos en la torre del reloj del Ayuntamiento de Alicante. Esta torre data del año 1772. Ahora mismo el campanero relojero está poniendo a punto la campana, ya también lo ha hecho con el reloj, porque todo tiene que estar sincronizado para que nada falle cuando llegue el momento. Bueno, no hay una sola cosa importante, son varias. Primero, la central de mando, que esté programada correctamente. Segundo, que el movimiento de agujas funcione correctamente. Y tercero, que los electromazos, que son los que tenemos aquí, que son los que actúan sobre las campanas, hagan bien su trabajo, los muelles estén correctamente tensos y el golpe sea el que tiene que dar. Esta campana tiene un muy buen sonido, es muy buena campana para el toque de la hora. Después de un exhaustivo análisis, José Miguel confirma que todo está a punto y nos recuerda cómo transcurrirá el momento en el que todos hacemos algo a la vez. Está todo preparado para esta noche, sin problema. Cuando se acerquen las 12, pues que dará los 4/4. Una vez que dé los 4/4, habrá un pequeño espacio de tiempo y a continuación dará las 12 campanadas y ya se podrán tomar la uva. A las 11 de la noche se inicia la fiesta de fin de año en la plaza del Ayuntamiento de Alicante con el reparto gratuito de 2.200 bolsas con 200 kilos de uvas de la suerte para pedirle al 2020 que sea un año venturoso al son de las campanas del reloj del Ayuntamiento de Alicante. ¿Serán sus playas, su buen tiempo, o sus atractivos turísticos, o una combinación de ambas? Pero el viajero nacional ha puesto en Alicante sus ojos por delante de Berlín, Lisboa, Viena o incluso Valencia. Según unos datos publicados por el buscador de vuelos y hoteles JetCost, Alicante es la ciudad más buscada de la Comunidad Valenciana para pasar la Nochevieja y la décima en el mundo más buscada por los viajeros españoles. Otras 11 ciudades españolas, entre las que se encuentra la capital del Turia, están entre las 25 más buscadas de todo el mundo para disfrutar del fin de año. Pasaron unas dos buenas noches y ya está, y poco más. En principio, pues ver la ciudad y de fiesta, pues no sabemos aún. Por la temperatura, posiblemente por el clima. La temperatura favorece que la gente se anima a salir a cualquier hora y a disfrutar de,
de la costa. Mucha luz, mucho servicio, buenos restaurantes y mucho tiempo de ocio para intentar pasarlo bien. Según explican desde JetCost, el 31 de diciembre mucha gente quiere celebrar la entrada del nuevo año con algún amigo o familiar al que quiere visitar y con el que quiere pasar unos días. Eso explica que una gran parte de los españoles hayan elegido ciudades dentro de su país, en este caso como Alicante, sin tener que hacer grandes desplazamientos. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la provincia de Alicante, brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la provincia y temperaturas con pocas variaciones, con viento flojo variable y en calma. Es lo que se prevé para los últimos momentos de este 2019 en la provincia de Alicante. Alicante ha amanecido un día más con nieblas matinales, a punto de despedir este año 2019. Es la tónica habitual de estos últimos días, donde la humedad del ambiente se transforma en niebla. Así que habrá que llevar mucho cuidado con las salidas nocturnas en coche durante la noche de Nochevieja. Después ya sale el sol, el cielo está despejado y llegamos a temperaturas de unos 16 grados, algo más bajas que la semana pasada. Alicante encabeza las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana en estos días. Habrá cielos despejados y ambiente primaveral. Las temperaturas máximas y mínimas en las capitales de provincia de la Comunidad Valenciana en las últimas horas han sido en Castellón con temperatura máxima de 14 y mínima de 6 grados, Valencia con máxima de 15 y mínima de 8 grados y Alicante con una máxima que ronda los 16-17 grados y una mínima de 6 grados en el interior. La magia de la Navidad. También llega la magia del autobús de la Navidad de Alicante, un autobús gratuito que conecta a los lugares más atractivos para disfrutar con la familia de esta época del año sin tener que coger el coche o preocuparse por dónde aparcar. El autobús de la Navidad de Alicante supera ya los más de 5.500 usuarios, casi doblando los del 2018 en este segundo año de esta línea que hace un recorrido por los puntos más importantes de la Navidad en la ciudad de Alicante, que es gratuita y que estará disponible tanto para alicantinos como turistas hasta el 4 de enero. En total han utilizado esta línea especial entre el 20 y 26 de diciembre un total de 5.559 usuarios frente a los 3.034 de 2018 en este mismo periodo. Dios, que es un 90% más de uso, es decir, estamos duplicando el uso del año pasado. Eso es una apuesta importante que hace el Ayuntamiento y es una apuesta que creo que los alicantinos están entendiendo por el transporte público. Este año unas 2.466 personas más que el año pasado han utilizado este autobús. Y esta idea, que cumple dos años, está siendo todo un éxito. Este año ya la gente lo conoce un poquito de recorrido y se está montando más, sobre todo por la tarde. Por la tarde la gente lo está cogiendo un poquito más. Ya la gente con la familia, los niños, y se da un recorrido por Alicante, al Panteón de Quijano, a Federico Soto, a las compras, los belenes. Bien. El autobús de la Navidad presta servicio hasta el 4 de enero, desde las 9 de la mañana a las 10 y media de la noche, y el horario de paso se sitúa cada 10 minutos. Sí, el recorrido también está muy bien para estas fiestas y me parece también una buena idea por parte de autobuses y del ayuntamiento. Bueno, me parece bien porque así por lo menos el tráfico irá más fluido y demás, o sea, parece correcto. Por supuesto, es una muy buena idea porque en estas fiestas todo el mundo va, entonces para que no hayan accidentes, y eso es algo muy bueno y me parece genial. Este autobús, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alicante y Bectalia, discurre desde la Rambla Méndez Núñez, donde pueden ir a la plaza del Ayuntamiento para ver el videomapping. Allí sube al Panteón de Quijano y la Plaza de Toros, donde se encuentra la pista de hielo y otras propuestas navideñas, para bajar luego al centro y poder ver los belenes y los mercadillos artesanos en la Diputación de Alicante, además de recorrer las calles más comerciales de la ciudad.
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la provincia de Alicante, brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la provincia y temperaturas con pocas variaciones, con viento flojo variable y en calma. Es lo que se prevé para los últimos momentos de este 2019 en la provincia de Alicante. Alicante ha amanecido un día más con nieblas matinales, a punto de despedir este año 2019. Es la tónica habitual de estos últimos días, donde la humedad del ambiente se transforma en niebla. Así que habrá que llevar mucho cuidado con las salidas nocturnas en coche durante la noche de Nochevieja. Después ya sale el sol, el cielo está despejado y llegamos a temperaturas de unos 16 grados, algo más bajas que la semana pasada. Alicante encabeza las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana en estos días. Habrá cielos despejados y ambiente primaveral. Las temperaturas máximas y mínimas en las capitales de provincia de la Comunidad Valenciana en las últimas horas han sido en Castellón con temperatura máxima de 14 y mínima de 6 grados, Valencia con máxima de 15 y mínima de 8 grados y Alicante con una máxima que ronda los 16-17 grados y una mínima de 6 grados en el interior. La Diputación de Alicante ya dispone de presupuestos aprobados para 2020. Lo llamativo es que el equipo de gobierno provincial, Partido Popular y Ciudadanos han firmado un acuerdo con la coalición Compromís, quienes han dado un voto de confianza a las cuentas propuestas por Carlos Mazón. El Pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos provinciales para 2020 con el respaldo del equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Compromís. Este acuerdo con Compromís ha sido posible por la inclusión en las cuentas de un decálogo de impulso municipalista de Alicante propuesto por Gerard Fullana. Que aquest trenqui el guió si li dic al president de la Diputació que l'enfocament de diàleg i de donar-nos com a mínim un temps per a poder estudiar el pressupost ha sigut encertat. I d'això va la cosa avui, bàsicament, de trencar el guió, perquè avui trenquem el guió, perquè el que és més fàcil per a Compromís era vindre i dir que votem en contra perquè no està el fons de cooperació, si ho portem fent des de fa 4 anys. Que votem en contra perquè no estan moltes coses dels que ens agradaria que estigueren. O que hi ha algunes coses que tenen noms i cognoms. Per això no recolzem el pressupost, sinó que ens abstenim. Finalment ens abstindrem a canvi d'un compromís que s'ha traduït en un decàleg. Un decàleg en qüestions concretes y en declaraciones de intenciones. El pacto lo han suscrito el presidente Mazón y el portavoz de Compromís, Gerard Fullana. Con este acuerdo se refuerza al ente provincial frente a los intentos de debilitación de la Generalitat Valenciana y se posiciona a Carlos Mazón como un negociador estratega en la política alicantina. El documento pactado incluye 10 puntos donde destacan acuerdos de consolidación de la política de subvenciones e inversiones en pequeños municipios, reeditar los fondos de inversión municipal financieramente sostenibles, potenciar el medio ambiente y la eficiencia energética, habilitar planes contra incendios en pequeños municipios, respaldar el mantenimiento de centros educativos, impulsar el tren de la costa, fomentar el turismo en espacios naturales y patrimonio histórico, reactivar el consorcio de aguas de la Marina Alta, coordinar las políticas sociales de inclusión con la Generalitat Valenciana y estrechar el diálogo y la colaboración entre el Gobierno de la Diputación y el Grupo Compromís. Con estas premisas sobre la mesa se ha conseguido presentar los primeros presupuestos elaborados por un equipo de gobierno en coalición. Demostramos así que, aunque somos muy distintos, podemos alcanzar acuerdos en beneficio del interés general. Nos gustaría contar, por supuesto, con el apoyo de todos ustedes para los presupuestos. Con esa finalidad, hemos estudiado con detenimiento las propuestas que los grupos han traído y se han incorporado la mayoría de ellos, convencidos de que, sin duda, mejoran el documento inicial. El Partido Socialista se ha quedado solo en su negativa a estos presupuestos que hoy se han aprobado en Alicante, que suponen el primer acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Compromís en la Diputación Provincial. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado que lleguen cuanto antes a la Vega Baja las ayudas a los afectados por la dana, que dejó anegada esta comarca alicantina en el mes de septiembre. Hace ya 3 meses estuve en la Vega Baja visitando también con la presidenta del Partido Popular en Comunidad Valenciana, con el presidente de la Diputación y el resto de compañeros del Partido Popular a las localidades más afectadas por la dana, por esa gota fría
y lo que dije es que en esto íbamos todos juntos. Ahí está la hemeroteca, no hice ninguna crítica ni al Partido Socialista, ni a la Confederación Hidrográfica, ni tampoco al gobierno de la Generalitat, ni de España. Pero han pasado 3 meses. Y venir a esta tierra, de la que, como bien saben, pues tengo lazos familiares muy profundos, y seguir viendo esta desolación, todavía coches en las fincas, todavía casas sin reparar, y sobre todo la gente que por la calle nos ha parado ahora, aquí en Almoradí, para decir que no han llegado las ayudas, a todos nos desgarra, pero sobre todo a los políticos nos tiene que poner a trabajar, aunque en estas fechas parece que el gobierno de España ha decidido estar de vacaciones. Casado ha hecho estas declaraciones durante su visita a Almoradí, a algunas de las zonas afectadas por la gota fría, como el entorno del río, donde ha estado acompañado, entre otros, por la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, o la alcaldesa, María Gómez. El PP no está de vacaciones porque hay gente que todavía no puede volver a sus casas y que no han recibido ninguna ayuda de las prometidas. En campaña se vino el helicóptero, el señor Sánchez bajó 10 minutitos a Orihuela y prometió unas ayudas que aún no ha llegado. Incluso en plena campaña hubo consejos de ministros que, igual que pasó con los incendios de Canarias o igual que ha pasado con alguna catástrofe medioambiental, por ejemplo en Murcia, luego no se han plasmado ninguna ayuda, y eso es lo que hoy venimos a denunciar. Creo que las catástrofes meteorológicas muchas veces no se pueden prever, pero sí que se pueden construir las infraestructuras para que se atenúen los efectos. El presidente del Partido Popular ha insistido en la necesidad de construir las infraestructuras pertinentes. La Confederación Hidrográfica no ha hecho lo que tenía que hacer para evitar que se taponaran algunas infraestructuras hidráulicas que hicieron que se desbordara, con consecuencias catastróficas, los cauces de estos ríos. Y nosotros lo que venimos a reivindicar ahora mismo es que lleguen cuanto antes las ayudas a los afectados, sobre todo aquellos que, al no tener seguro, están completamente fuera del consorcio, que se apoyen a los ayuntamientos. Aquí está la alcaldesa de Almoradí, también está el alcalde de Orihuela y otros portavoces y alcaldes de la Vega Baja, que se apoya a la Diputación Provincial. En definitiva, que se apoyen también las resoluciones que en las Cortes Valencianas hemos ido planificando y que en las Cortes Españolas también hemos presentado, por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista. Creo que, igual que los incendios se apagan en invierno, también las gotas frías se tienen que evitar o al menos paliar cuando no está lloviendo. El Real Liceo Casino de Alicante ha celebrado un torneo rápido de ajedrez con la participación de jugadores de todas las edades que se enfrentaban entre sí. Ves un chaval jugando con personas de 50, 60 años, y con qué interés están ahí pendientes de la partida. Y yo, el casino, lo que queremos hacer desde ya lo hicimos el año pasado, es abrirnos a los colegios. Queremos tener por lo menos un día a la semana donde los niños puedan venir al casino a practicar ajedrez, que puede ser los lunes por la tarde. Tenemos algún profesor también que podrían hablar de aperturas o de estudios de finales de partida, con lo cual esto es interesante. El ajedrez para los chavales jóvenes es muy importante, como se ha demostrado aquí, porque no tiene nada que ver ni la edad ni la fuerza física. Un chaval de 9 años puede estar jugando con una persona de 50 años y estás viendo que están compitiendo de igual a igual, y hasta incluso el chaval le puede ganar a esta persona. Con lo cual, bueno, es algo que, ya que se habla tanto de la igualdad y todo esto, es un juego donde realmente lo que importa es la mentalidad, la cabeza, la concentración. Y fundamentalmente es un juego también que da de convivencia. Desde el Real Liceo Casino de Alicante pretenden vincular con este tipo de actividades a colegios de la ciudad para que el ajedrez forme parte de la educación por los valores y destrezas que aporta a quien lo practica. Los colegios deberían de preocuparse de venir al club del Liceo Casino y por lo menos pues 8 o 10 chavales que les guste el ajedrez, pues que vengan los lunes y bueno, se matriculen y podamos hacer un equipazo de Alicante del juego del ajedrez. El Real Liceo Casino de Alicante ha vuelto a recuperar el contacto con la sociedad civil alicantina, poniendo a disposición sus instalaciones en favor de la cultura local y con el añadido de su nuevo restaurante, que aporta la gastronomía alicantina a sus nobles salones. El casino ahora ya es lo que Alicante queremos que sea.
es un centro de turismo, está en un sitio espléndido, como podéis ver, la explanada, este Salón Imperio, que con una lámpara de 1910, que es una maravilla. Por aquí han pasado reyes, Alfonso XIII, Amadeo Saboya, los príncipes de ahora, los reyes de ahora, tiene una historial enorme, ¿eh? Por aquí han pasado todas las personas más destacadas de la cultura alicantina, ¿eh? Tanto en literatura como en música, y queremos que siga siendo esto también. Pero además queremos que sea un poco la casa de todo, que sea un sitio donde los ciudadanos puedan venir aquí a intercambiar culturas, conocimientos y todo. Y lo que es importante también es que tenemos también, hemos abierto también una parte gastronómica, con lo cual Alicante, queremos que el casino tenga también pues una gastronomía de nuestra provincia, que la gente venga también y sepa que aquí puede encontrar un poco de cada local de Alicante. Un año más, y ya van más de 30, el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado su tradicional fiesta infantil de Navidad. Una celebración que nació en el Hospital General de Alicante y que con el tiempo se ha expandido a todos los hospitales públicos de la provincia. La fiesta tiene por nombre Unidos en la Alegría, porque es más difícil, aunque parezca paradójico, unirse cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Y lo que intentábamos era que enfermería fuera la anfitriona de este acto y que sus niños jugaran con los niños de los otros compañeros del hospital, pero que por unas horas desaparecieran las barreras y los compartieran con los niños ingresados en el hospital. No ha faltado de nada. Magia, baile, equilibristas, domadores de fieras y hasta el niño más fuerte del mundo han actuado en una función en la que los niños han sido los verdaderos protagonistas. Estamos haciendo circo, estamos jugando, estamos bailando, traigo unas pelotas, no caben, no tengo manos, tengo unas pelotas súper gigantescas para jugar con todos los niños y bailamos no lo pasamos como te lo puedes ni imaginar. Y en una fiesta de Navidad no podían faltar los regalos. En este caso, los que se han llevado los ganadores del concurso de dibujo navideño. Y para los niños que no han podido asistir, os dejamos esta felicitación del payaso Eddie. Merry, es que estoy hablando inglés, estoy aprendiendo inglés, ¿sabes? ¡Felices Christmas a todos los mundos! Y tacaño nuevo, huevo de ese. No sé cómo se dice eso. Año nuevo. Un besito a todos. Ibiz celebró el pasado sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, la batalla del Senfarinats, donde una vez más se han adueñado del gobierno municipal a golpe de lanzamientos de harina, huevos y cohetes, en una de las fiestas más peculiares del invierno, que ha congregado este año a más de 2.000 personas, al coincidir con una jornada no laborable. Ha sucedido lo que... A ver, estamos ya muy cansados de estos gobiernos que salen, lo único que hacen es salir en prensa, gabinete de comunicación. Entonces nosotros un día al año, solo un día, en representación de aquellos inocentes, pues sin nada que ofrecer, cogemos el poder simplemente para que el pueblo durante un día mande o sufra. Hay gente muy extraña que ha venido y nos ha desalojado aquí, que esto es un atentado contra la democracia. Y bueno, intentaremos recuperar el poder como podamos, cuanto podamos. Escandalosa, desde luego, es estas zonas de Farinach, que son gente que ahora mismo pues, se van a enfrentar en una batalla de miles de huevos, miles de kilos de harina, miles de petardos. Aquí hay algo muy importante que es
que el que no ubica pols que no vaya a la era. Quiere decir que si no te quieres que te peguen, no te metas. O sea, el que no entra no le pasa nada, pero en el momento que entréis en su zona de combate, como dijéramos, pues sois víctimas. Como es habitual, la jornada empezó cuando el Senfarinats recorrieron hasta la casa consistorial para arrebatar la vara de mando a la autoridad municipal e instaurar unas normas no escritas que llaman justicia nueva. El reloj del Ayuntamiento de Alicante ya está preparado para dar las 12 campanadas de fin de año. Esta mañana el maestro relojero campanero ha revisado que esté todo a punto para cuando llegue el momento. La autopista AP7 dejará de cobrar peaje desde Nochevieja entre Alicante y Tarragona. La suspensión de las barreras de peaje de esta autopista es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de la explotación que actualmente tiene Abertis. Alicante es la ciudad de la Comunidad Valenciana más buscada para pasar la Nochevieja y la décima del mundo más buscada por los viajeros españoles. El viajero nacional ha puesto en Alicante sus ojos por delante de Berlín, Lisboa, Viena o incluso Valencia. El autobús de la Navidad de Alicante supera los 5.500 usuarios, casi doblando los de 2018 en el segundo año de esta línea especial gratuita. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos para 2020 con el respaldo del equipo de gobierno y la abstención de Compromís. Este acuerdo ha sido posible por la inclusión en las cuentas de un decálogo de impulso municipalista de Alicante propuesto por Gerard Fullana. Los españoles viajaron menos entre julio y septiembre, aunque gastaron más. Según la encuesta de turismo de residentes del Instituto Nacional de Estadística, realizamos 61,1 millones de viajes, un 5,4% menos que el mismo trimestre de 2018. Pero nos gastamos un 1,9% más, hasta 19.297 millones de euros. El 88% de los viajes tuvieron como destino principal el territorio nacional, lo que supone una caída del 6,4%, mientras que al extranjero fueron el 12% restante, un incremento de algo más del 3%. Aumenta el número de viajes en vacaciones estivales, pero baja la pernoctación media. Casi el 41% de los viajes en territorio nacional tuvo como alojamiento la vivienda de familiares o amigos, baja con respecto a 2018 un 15,2%. El coche fue el transporte más utilizado, aunque subió el avión para los viajes al extranjero. Las comunidades más demandadas este tercer trimestre fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. La palabra del año 2019 no es una palabra, pero es un elemento que utilizamos en repetidas ocasiones en nuestras conversaciones diarias, los emoticonos y los emojis. Primero aparecieron los emoticonos en los años 90, dibujos creados con signos de ortografía que en este siglo evolucionaron en los más sofisticados emojis. La comunicación simbólica no es nueva, es casi tan antigua como la humanidad y ahora con las tecnologías adopta nuevas formas y nuevas utilidades. Todos han transformado nuestra manera de comunicarnos. Además, muchos de ellos tienen un valor universal y pueden ser entendidos por personas de diferentes culturas, lenguas y edades. Cuando me dicen alguna cosa que me parece bien, ¡plaf! Puedes rápidamente comunicar tu emoción. El corazón. Creo que la carita enamorada y la carita riendo. Para mandar ok y esas cosas. La palabra del año es elegida por los integrantes de la Fundeu, filólogos y periodistas, tras 12 meses de trabajo con el lenguaje más relacionado con la actualidad. Música.